Tenemos que hablar del caso de Joana, Joana González, porque atención, prestaron declaración dos personas. Estamos hablando de la mamá de Joana, de Delia, y también una amiga de Joana. Justamente Delia, la mamá de Joana González, prestó declaración ante la fiscal que investiga el presunto femicidio de la joven que estuvo desaparecida 10 días y fue encontrada sin vida en la Laguna Aceitor. También prestó declaración una amiga de la joven. Por otra parte, se espera el arribo del Cuerpo de Antropología Forense de Córdoba para realizar una autopsia a los restos de Joana. También la Fiscalía espera la llegada de maquinaria que permita avanzar con el rastrillaje en la laguna. Así que reiteramos, prestaron declaración la mamá de Joana, Delia, y amiga también de Joana.